Un equipo de investigación multidisciplinar compuesto por varios institutos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad Politécnica de Valencia y otras instituciones académicas y clínicas ha desarrollado un nuevo antiinflamatorio con gran potencial clínico con menos efectos adversos y toxicidad que los corticoides. El AG5 es un compuesto capaz de inhibir la tormenta de citoquinas, como hacen los pasa con la dexametasona y otros corticoides, pero sin suprimir la respuesta inmune innata. Si nosotros podemos disponer de un antiinflamatorio que limite, minimice o directamente inhiba la tormenta de citoquinas sin suprimir la respuesta inmune innata, significa que tendremos un potente efecto antiinflamatorio, pero que damos la oportunidad al organismo de que tenga su propia respuesta natural y controle ya sea una infección bacteriana, ya sea una infección viral o ya sea el desarrollo de un tumor. Esto es lo que permite el AG5. Actualmente la investigación preclínica con AG5 está casi completa. Hemos ido probándolo en distintos modelos terapéuticos animales. Son modelos validados tanto con infecciones virales como modelos simplemente de inflamación. También hemos hecho un estudio toxicológico validado por la Agencia Española de Medicamento en un laboratorio autorizado, en donde se ha demostrado que no existe ningún tipo de toxicidad. De manera que estamos muy cerca ya de completar la fase preclínica. Realmente son muy poquitas las cosas que nos faltan y de aplicar con un ensayo clínico a la Agencia Española de Medicamento. El ensayo clínico comenzará el año que viene y se aplicará para la enfermedad de hígado graso. Además, el AG5 presenta un gran potencial para el tratamiento de otras patologías. En realidad, cualquier enfermedad en la cual se produce una tormenta de citoquinas, por ejemplo, la gripe. En la gripe, pues cuando tenemos estos dolores articulares, es porque hay una explosión de citoquinas en las articulaciones y bueno, pues esto obviamente pues aliviaría un tanto el dolor de los pacientes sin inhibir el sistema inmune. Así, este nuevo compuesto podría aplicarse en la inflamación por COVID-19, en enfermedades inflamatorias crónicas como la artritis reumatoide o la enfermedad de Crohn, y ha sido propuesto también para la prevención y el tratamiento de la tormenta de citoquinas en la terapia con células T para el cáncer. Los resultados de AG5 se han publicado en la revista Biomedicine and Pharmacotherapy.